El clima tiene un cambio vertiginoso, insospechado en el momento que no lo pensamos. Esas son consecuencias de nuestro equivocado estilo de vida. Nosotros tenemos que ser sensatos. Yo invito a la sensatez a mis queridos conciudadanos. Esa es mi preocupación. Realmente le hemos trabajado, mire, cuántos años en colegios, universidades hemos llevado nuestras conferencias para que la gente tome conciencia de lo que está pasando. Ya no podemos, ya no estamos en la época de ayer, donde no pasaba nada, donde el ecosistema estaba bien, estaba normal, los frutos fructificaban bien, las cosechas y los cultivos no tenían el problema de sequías o de inundaciones por los inviernos impredecibles. Hoy estamos viendo un país donde se han secado varios ríos en Colombia. Estamos viendo las catástrofes invernales, estamos viendo los torrenciales aguaceros, no es más que mirar lo que pasó en Mocoa. Eso nos puede pasar en Pasto. El Viernes Santo, Pasto se inundó. Pasto aquí, en la quebrada Mijitayo se llevó cuántos carros, vimos los videos en las redes sociales. Esas son consecuencias que no las estamos asimilando, no nos estamos dando cuenta y la gente mira incautamente y con ninguna responsabilidad como si esto no fuera serio. Y la verdad que tenemos un problema muy serio en cuanto al cambio climático. De ahí que vienen tomándose muchas decisiones en el mundo. Lastimosamente, la clase política es política. Y los ambientalistas del mundo, que son técnicos, que es gente que está preocupada por lo que está sucediendo, no tiene poder de decisión. Pero los políticos están ensalzados en mirar la posibilidad económica de quienes los han elegido a ellos y por eso no emiten, digamos, leyes o decretos en contravía de las industrias. Y ese es un problema muy serio. Pero hoy el mundo está resuelto a buscar la forma de mitigar ese calentamiento global que nos está azotando tanto, por lo menos en medio grado centígrado, como quedaron comprometidos 198 países del mundo el 15 de octubre de 2016 en el Acuerdo de Kigali, como enmienda al Acuerdo de Montreal. Realmente tomaron la decisión de decirle no más a las espumas, no más a los aerosoles. Una carrera para frenar la afectación a la capa de ozono. Esta es una carrera de conciencia colectiva. La gente desafortunadamente está desinformada, pero bien desinformada. Y como los entes que no, que tienen la obligación de hacerlo, no lo hacen. Nosotros, Obremos por Pasto, lo venimos haciendo en los foros, que entre otras cosas son foros netamente altruistas para informar, son foros académicos para decirle a la gente, mire, esto es lo que está pasando y por su bien y por el bien de nuestros hijos debemos corregir y adoptar unas medidas, o sea, una adaptación al cambio climático en todas las áreas de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces,